Así es. Un segundito, oiga. Ok, está bien. Sí. Aquí está el director de drogas y un equipo de investigadores de Santo Domingo, porque el día que un distribuidor, un vendedor de droga mate a un ciudadano porque denuncie la droga, entonces estaremos perdiendo la guerra contra la droga. Donde ocurra un hecho de esa naturaleza, con esas connotaciones, nosotros venimos aquí para poner las cosas donde deben estar, donde el ciudadano honesto, denunciando los puntos de droga donde quiera que se encuentren, porque es una responsabilidad, la lucha contra el narcotráfico es una responsabilidad de todos. No es una lucha nada más de la DNCD, de la policía, del Ministerio Público o de los militares. No, esto es una lucha que nos envuelve a todos, padres, hermanos, hijos de familia, porque a todos nos afecta. De manera que como salió esa versión de aquí, nosotros vinimos a determinar quiénes hicieron, quién cometió el asesinato, el móvil del asesinato, y si no está preso, buscarlo aunque sea abajo de la tierra. Porque un ciudadano que es agredido por denunciar un punto de venta de droga, el culpable de esa agresión, nosotros lo perseguiríamos en donde sea. Por eso estamos nosotros aquí.